Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidas al canal un día más a un videíto más. Os traigo, como habéis visto en el título de la portada del vídeo, el avance de las novedades de Mercadona y alguna que otra vajilla que hay por ahí de algún producto que a lo mejor os interesa o lo que sea, que sepáis que ya a partir de tal día no va a estar. Eh, os traigo el avance de las novedades novedosísticas, mercadonísticas para la próxima semana de diciembre. O sea que nada, os dejo con el vídeo y dentro vídeo, bueno, pues voy a empezar. Voy a empezar diciendo que dan de baja la pasta de dientes. De, por cierto, la tengo en el baño porque la compré y aún la tengo en el baño de, de los nenes. Lentífico Kids 2 Personaje Unicornio de un euro van a darlo de baja a partir del 19 de diciembre, para que lo sepáis. Luego dan varias cositas de estas de productos de pelo que yo tengo aún, de cuando llevaba más flequillo los usaba más. Ahora la verdad que lo tengo muy parado. Esto <laughs> dan de baja algunas cosillas, como por ejemplo la cera mate, que yo esto no lo tengo porque eso yo no lo uso. Del IPLUS 2.70 a partir del 19 la dan de baja. A partir del 19 dan de baja este producto, que a mí es un producto que me gusta mucho, me gustaba mucho. Se ve que no se venderá mucho lo que sea, es una fijación flexible. A mí me gusta mucho este producto, incluso para ponértelo así con cuidadito, no mucha cantidad, antes de hacerte tenacillas o algo, es como que el peinado se queda fijado. Y no, te, no es rollo la laca, que se queda duro el pelo ni nada, a mí me gustaba el producto y yo lo usaba más cuando llevaba más flequillo por aquí un poquito más corto y me hacía así como una onda, me lo ponía antes de hacerme la onda y es como que me duraba más o para definir un poquito después la onda así con las manos, la, la, lo colocaba así con cuidado, así tipo <laughs> haciendo así con la mano y la verdad que duraba más el peinado y estaba muy bien porque es una fijación flexible como pone aquí y para mí era un, un producto muy bueno de Mercadona al pero que sepáis que a partir del 19 pues lo dan de baja este producto de aquí aporta a base de proteínas vegetales fortalece la fibra capilar yo ya lo tengo más de 12 meses seguro lo compraría al poquito de salir o lo que sea y estará por la mitad no sé si lo compraré otra vez por tener un bote ahí, porque si me da algún día por volver a hacerme flequillo, lo que sea, es un producto que a mí me gustaba. Pero bueno, por lo que sea, no se habrá vendido tanto como esperaban o no lo sé y lo, han retirado. lo retiran a partir del 19 de diciembre, el potion, que lo sepáis. Luego también estaba este, que yo creo que este creo que aún no lo sé, ahora lo miraré. Si está en venta, este está lleno. Este es lo mismo, una pasta matificante, que este también es un efecto mate. ¿Veis? También fija y es antihumedad. Con filtro, uva y todo, y se elimina con el lavado. Pero este, en vez de dar el brillito y un poquito como este, pues este es efecto mate, la pasta, ¿vale? No sé, pero a mí me gustaba más el putin, ¿vale? Pues eso. ¿Qué más deciros? Luego, hay una baja del gel hidra Energetic, 300 mililitros este de L'Oreal para hombres. Y lo hacen un poquito más grande y más caro, ¿vale? 300 mililitros va a pasar a 400 mililitros y sube. Como quien dice 60 céntimos, no es mucho porque cambia el tamaño el proveedor, o sea que no pasa nada, está bien, que le, le guste ese gel, yo no lo suelo comprar, nos duchamos todos con el mismo. Esto es un gel más, lo veo yo más destinado a rollos gimnasio, chicos que vayan al gimnasio, esas cosas. No os he dicho el labial, pero es el mismo que tengo en la mesa, que me estoy poniendo ahora todos los días. Ayer os grabé, por cierto, un blog, a ver si os lo puedo tener para el fin de... Esperarme que os edite el blog Que lo tendréis para el fin de, porque me costó de grabar Y al final ayer no lo pude editar Entonces lo tendréis para el fin de, ¿vale? Un blog entretenido, estrellístico <laughs> Llevo este, que es el calendario de aviento No pone tono ni nada, de ese del año pasado Entonces, no pone tono ni nada Dan de baja varios labiales mate Ya, como sabéis que han puesto Los nuevos mate, que yo sigo sin encontrar Los tengo todos y no sé dónde los tengo Pues eso Barra de labios mate 04, el 06, el 07, el 08, el, 010, el 10, el 12, el 16 La laca de uñas rollo esta, la de blanco punta La dan de baja, no sé por qué, igual es que traen otra El número 1 y el tono beige, que es un tono así porcelana También lo dan de baja a partir del día 19 Luego este producto de aquí, se ve que también lo van a ir quitando Si os gusta, que la verdad que está bien mirar Y hoy no me he puesto nada de fijador Lo que no me gusta mucho es que moja un poco el rostro si no apretas así del todo aún, pero si no, moja un poco el rostro. Este de aquí, de los últimos fijadores de maquillaje que han traído de Mercadona, parece ser que también lo retira. El de Rose, 6 euros. Yo lo tengo llenito, no lo voy a comprar, porque lo tengo a tope. Que tengo otros fijadores, ¿sabéis? Entonces, no le doy tanto uso, pero bueno, que es buen fijador. Y probaré a ver cuando acabe el agua de rosas de aquí del nano, que tengo agua de rosas, a ver si aquí me saliera y lo voy usando, no lo sé, ya veré. A ver qué hago, pero quiero usar cosas porque esto es muy desproporcionado. La cantidad de cosas que las mujeres usamos, la manopla de rizo, el gel Spring Bloom este de la colección de 1,50 de primavera, también lo van a ir retirando. La en rolón, bandas depilatorias, también lo van a ir retirando. Luego viene una cosilla nueva, nuevística, mercadorística, perfumerística. Algunas me decís, Estrella se te va mucho la olla con el Y ya lo sé, ya lo sé Pero es una alegría que tengo yo para el cuerpo con mi miístico Y me la vais a quitar No, dejarme que siga con mi mercadonístico <laughs> Mascarilla nutritiva de manos Entra nueva a partir del 20 de diciembre <coughs> Ah, a partir del 20 de diciembre Mascarilla nutritiva Sense, 2,50 Cuenta un poquito sobre ella

Y la nutritive anti para pies. No sé cuándo se alinearán los astros y esto me lo pondré. Mientras esté sin abrir, no creo que se caduque. Pues bueno, del rollo de esta, más o menos el tamaño, pero parece de un roso de un roso. Ay, mujerón, de un rosa clarico, ¿vale? Parece de un rosa clarico. O blanquito el envase, parece, 2,50. Va a salir por aquí con mi logo, ¿vale? Con ingredientes hidratantes. Extractos de rosa, uva, anís y oliva y manteca de karité. Va a llevar guantes de un solo uso que te la tienes que dejar. Ah, pues igual viene bien para el invierno, para las manos. T un tratamiento intensivo, tiempo de uso 20 minutos. A ver si la puedo probar y os cuento si noto algo en las manos. Una vez retiramos los guantes, masajeamos la crema hasta su total absorción. Edición limitada, 2,50. Es un tratamiento muy, muy, muy hidratante para la piel. Aunque yo estoy muy, muy contenta con esta, ¿eh? Y a mí no me es pesada en las manos ni nada. Y se absorbe muy bien. Y el olor que tiene me tiene adicción, ¿eh? Me gusta mucho, me crea adicción el olor tan rico que tiene. Por cierto, ahora buscando el potio me he partido la uña por ahí, sacándolo de la cestilla donde lo tenía. Yo no sé qué he hecho, he hecho una cosa, ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! Me he partido la uña. Bueno, la mascarilla nutritiva de Manosense. A partir del día 20, a partir del 24 viene un nuevo Color Ball, que falta por llegar a un 1 también, y otro que va a llegar ahora, nuevo, a partir del 24, que son estos de aquí: Color Ball. ¿Qué nos dice? Nos dice el número 08, ¿veis? Esto va a ser un cambio de los Color Van que van a ir llegando. Bam, Color van, van a ir llegando, no son de mis preferidos. Me pasa como con los cremosas. Me gustan más los mates, los líquidos, que van a ir añadiendo tonos y van a ir reponiendo. Y además, esta barra de labios la, la, se ve que ahora las usará más la gente por el frío, hidrata más, reseca menos los labios. A lo mejor la gente le da más uso ahora con el fresco. Aporta suavidad de hidratación, textura bálsamo, sensación de confort, acabado brillo, cobertura ligera, natural y jugoso con un toque de color. Agradable, agradable perfume dulzón y este nuevo tono es nuevo. No es reposición ni es cambio de nada. Nuevo tono Nude Bake barra color balm. Ah, oh, 4,50 a partir del 24, ¿vale? Estrella informadorística, cuenta. Van a dar de baja estos cereales que la verdad que eran bastante empalagosillos, pero bueno, igual han tenido sus compradores, su éxito. Yo los probé y ya no los compré más porque no hay que abusar de estas cosas, ¿vale? Viene. Peanut Balls, a partir del día 19, hasta luego Lucas, a los Peanut Balls, que son estos que llevaban mantequilla de cacahuete. Manteca de cacahuete, mantequilla de cacahuete. A partir del día 19 cambian el formato del pimiento choricero, un bote más moderno, más bonito. Luego vale. más bajas. El cacao a la taza instant va a pasar a ser cacao a la taza instant. A partir del 19 va fuera... El cacao 0% azúcares, no sé por qué, lo dan de baja. Igual es que le cambian el formato más adelante o lo que sea, a partir del 19. Que imita el al colacao 0% y el cacao solubre en sobres y el cacao... No sé por qué, no sé por qué. ¿Lo van a retirar? No lo sé. El sirope de fresa hacendado también, el yogur líquido de Stracciatella también va fuera Recuperan el perejil picado, la uva en almíbar. Por fin, a partir del 23 vuelve. Voy a comprar varias, que a mi hija le encanta estas uvas. Le gusta mucho la uva, a mi hija. hoy ya para el almuerzo uva de estas sin semillas, le gusta mucho. Y estas que vienen ya súper ricas para comer, las 12 uvas en almíbar, le encantan a mi hija. La fructosa la dan de baja y el aspartamo en pastillas. Y luego viene nuevo cuidadín, mucho cuidadín. Viene, ay, unas cosas nuevas que estrella. Muerte lenta. Un chocolate a partir del día 21, fusión de limón, que parece ser de chocolate negro con limón. Recupera las fresas estas. ¡Ay, qué ricas! De chuches, que son grandotas estas fresas, que son muy grandes, así que llevan por dentro como si fuera gelatinilla, están muy buenas, 1,65. Y a partir del 21 ya tenemos el cotillón mercadonístico novedosístico. Madre mía, compraremos, compraremos. Hay, parece ser que hay tres modelos: bolsa, cada bolsa contiene cinco elementos. Eleme, ele, uy, cada bolsa contiene cinco elementos, que me lío. <laughs> Peluca. El cotillón verde lleva peluca, pues yo voy a coger la de la peluca, la que más nos gustó el año pasado. La otra lleva un gorro y la otra lleva una diadema, el cotillón rojo. Uy, qué cotillones más novedosos. Uh, tres modelos cotillonísticos, muy guay. Bueno, las aceitunas verdes las mejoran y viene una cosa nueva a partir del 19 también, que esto es una muerte muy muy lenta que Estrella va a comprar que son los bagels sabéis que yo soy la loca de los bagels me gustan mucho engordan sí pero están muy buenos muy buenos lo voy a comprar claro que sí uh, bagels mercadonísticos pues sí pues sí uno con cincuenta pues muchas ganas muchas ganas Lo que sí que es verdad que los bagels no tienen mucha fecha de caducidad, así que cuando he cogido en proceso y eso sí que tienen muy poca fecha de caducidad. Y a partir del 19 arándanos también traen desecados, ¿vale? Cambio de formato, 2 con 10. Vale, arándanos y tlac. No sé si es que ya estaban, ni o le cambian la marca, no lo sé, pero bueno, que te lo tengáis en cuenta. Por si consumís alándanos desecados, pues eso. Pues yo creo que ya está todo, chicos, chicas. ¿Qué pensáis de estas novedades? La majarilla, el pintalabios, todo lo que estoy os a contar, que ya ni, ni, ni lo recuerdo, todo lo que tenía ya anotado lo, ni lo recuerdo. Entonces nada, espero que os haya servido el vídeo, que hayáis pasado un rato muy entretenido. A ver si os edito el blog, tengo cosillas pendientes por ahí, pero es que ya sabéis, tengo los nenes, tengo mucho. Y es lo que hay. Ah, os voy a contar un poquito sobre el champú mirar hoy parece que me ha lamido una vaca sí porque tengo el pelo para lavar porque me lo iba a lavar anoche pero como aún no hacía el día sí día no no quería hacer trampas os traje el vídeo del champú nuevo este que lo hace la casa Valker, cojonte que está súper bien es un champú Mm, que está bien, ¿vale? Está muy bien. Y tengo que mirar a ver si es verdad que se rompe menos el pelo, porque nos promete que es fortificante y hace y mejora la resistencia del pelo, gracias a que lleva trato de cebolla, jengibre y proteínas de soja. Pero sí que es verdad que yo anoche ya me lo empezaba a notar su siete el pelo, ¿vale? Y hoy me, lo, hoy me lo voy a lavar. Entonces, deciros. Que esto es un champú, es que no sé si lo pone, no pone nada, no pone uso frecuente, no pone nada, ¿vale? Eso es lo que falla, que no pone nada, no pone si es uso frecuente, si es... Pero vamos, que día y sí día no, como mucho podéis mantener el pelo más o menos limpio Yo esto, para llevarlo dos días sin lavar, a no ser que tengáis el pelo muy 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 seco, no, ¿vale? Yo os lo digo para que lo sepáis Yo me lo lavé anteayer y, y hoy ya lo tengo para lavar sí o sí ya anoche si hubiera querido también entonces eso para que lo tengáis en cuenta que es un champú que no es el ples que el ples me lo ensuciaba más pero tampoco es un champú que me limpie como el amarillo mm. Ay, yo le tengo que decir ni el Zen City, vale tengo que mirar si es verdad que lo de la fortificación thor la fortificación thor que me haga el pelo si sí, es verdad pero si no, no lo sé si me convendría seguirlo comprando. También os lo digo, por mucho que lo haga Valker o lo haga la madre del cordero, yo tengo que mirar lo que me va mejor a mi pelo. Pero claro, si tenéis un pelo débil, un pelo que no se ensucia mucho, a lo mejor sí que es vuestro champú. Eso ya es, al gusto del consumidor. El olor que tiene es muy suavito, es cómodo de utilizar, de aplicar, pero le falta eso. En fin, si os quiero, os mando un besote muy fuerte, feliz, feliz fin de y. ¡Chao!